El planeta Tierra es un oasis de vida que avanza por el vacío. Cruzando el vacío del desconocimiento, un grupo de personas busca a los peces que viven en el desierto. Al sur de Marruecos, de las montañas del Gran Atlas, surgen tres ríos, llamados Tra, Cid y Gir. Son ríos que formaron parte, en tiempos más húmedos, formaron parte de sistemas acuáticos mucho más grandes, que cruzaban el Sáhara, cuando el Sáhara era más húmedo hace pocos miles de años, eso hace relativamente poco, pero que actualmente son como islas de agua corriente, que surgen, tienen su fuente en la montaña y vienen a parar aquí al desierto. Es decir, es un sistema extremo, es justo el borde de la región paleártica que llamamos. Al sur de esto es la nada, que es el desierto extremo. Entonces hay muchas especies que tienen ahí el límite de su área de distribución. Son los barbos entre los peces, las truchas, son las nutrias también. Es un poco la curiosidad de investigar cómo se vive en el extremo, en el borde, ¿no? En las condiciones, en una esquina. Más allá ya no puedes irte. Entonces, ¿cómo vives en el borde de lo posible? Llegan de repente, sin avisar, con una máquina que saca a los peces y los pone al alcance de sus manos. Esto es el trabajo de campo de una investigación, efectivamente, que intenta buscar, intenta descubrir cómo viven los peces en unas cuencas previas al desierto del Sáhara. El objetivo fundamental del proyecto es saber qué especie de peces hay en los ríos de la zona más árida de Marruecos y cuál es su distribución y cuál es su estado de conservación. Y después, con respecto a la nutria, queríamos saber cuál es su distribución y cuáles son las características ambientales que la condicionan, y después también hacer algunos estudios más concretos de ecología, sobre todo de dieta. Esto sería un típico proyecto exploratorio que nos gusta mucho y lo pasamos muy bien porque tiene un componente muy grande de campo. Es ir a ver qué hay, a ver cómo es. Y esto abre la puerta a muchísimas otras cosas. Tratar de conocer la realidad es alterarla sin remedio. Al conocer mucho más sobre las cosas, pues disfrutas más, ¿no?
Supongo que le ocurrirá a casi cualquier persona que tiene pasión en algo, en cualquier otro aspecto de la vida, pues cuanto más conoces, más disfrutas, porque eres capaz de diferenciar esos matices, esas cosas distintas, ¿no? Lo diferente que hay entre un barbo y una tilapia, ¿no? Aquí en el desierto. Lo principal, yo creo que es en todos los casos la curiosidad, lo que le mueve a uno a investigar, decir por qué esto será así o cómo será eso. Me gustaría saberlo y entender por qué, ¿no? Yo reconozco que muchas de mis inquietudes son más naturalistas que científicas. Es decir, que más que resolver un problema científico, que es más bien el cómo, me gusta y me atrae mucho el qué. Me interesa cualquier aspecto de cómo funciona el mundo, y el mundo entendido desde el aspecto más general a la cabecita de cualquiera de nosotros, ¿no? El qué nos pasa por dentro y cómo generamos las ideas y los afectos y los no afectos. Lo que ocurre es que dentro de todo ese mundo, pues uno tiene que, digamos, centrarse en lo que cree que puede acercarse a contestar, y eso es lo que se parece más a la historia natural. Imprescindible para tener la respuesta que primero te surjan las preguntas, y lo bueno es que las preguntas te surjan a ti, no coge preguntas prestadas de otra gente, porque funcionan peor las cosas. Entonces yo creo que es necesario en ciencia ser una persona curiosa, que tenga ganas de plantearse cosas nuevas, y después está bien tener la imaginación para buscarse los medios para intentar responder las preguntas que te has planteado. La sutil distancia entre lo vivo y lo muerto es el agua. Yo creo que muchos morirán, muchísimos morirán. O sea, viendo lo escaso que son los... Aquí en esta zona, que ya estamos en el límite, donde casi está desapareciendo el agua, donde ya los cauces ya están completamente secos. Viendo la extensión que tienen estos charcos que quedan, yo creo que muchos de la gran mayoría de los peces morirán, pero en algunos lugares quedarán unos pocos que son capaces luego de repoblar el río. Los peces son difíciles de estudiar porque viven en un medio que no es el nuestro, y entonces tenemos que ingeniárnoslas para saber lo que hay. Lo primero era hacer muchos puntos distribuidos por todo el área de estudio, intentando cubrir todo el rango ambiental de variación que hay en la zona. Lo que hacíamos para conocer la comunidad de peces era pescar con pesca eléctrica, que consiste en aplicar un campo eléctrico dentro del agua. Los peces nadan de forma involuntaria hacia el polo positivo, y cuando se acercan lo suficiente al polo positivo tienen lo que se llama una electronarcosis, quedan, no sé si se llama inconscientes, pero bueno, quedan narcotizados. Entonces los peces se recogen cuando tienen esa narcosis, se mantienen en agua y terminan recuperándose con el tiempo. Alguna vez, en la historia de la humanidad, alguien aprendió a contar, conectando sin querer dos universos paralelos, el mundo real y el mundo de los números. La ecología como ciencia, o la aproximación que utiliza, es la de poner números a cosas que ocurren en la naturaleza, cuantificar cosas numéricamente, de forma que esos números se puedan utilizar para aproximarse de forma objetiva a las preguntas. 29. 102. ¿82? ¿216 te he dicho? 95. 116. Yo te he dicho 95 ahora. ¿Por lo que tiene cáncer rojo?
164. No siempre se puede utilizar la pesca eléctrica, tiene sus limitaciones. Una es que tienes que estar dentro del agua. Entonces, basta con que el agua sea lo suficientemente profunda como para que no se pueda utilizar la pesca eléctrica. Si tú no puedes estar metido dentro de la masa de agua, ya no puedes utilizar la pesca eléctrica. Pero otra es la conductividad. Hay un límite de salinidad por encima del cual no puedes trabajar con el equipo de pesca eléctrica. Los arrastres son igual que trabaja un barco arrastrero. Es una red que tira, se arrastra por el fondo y termina sacando la red con la captura que tienes dentro. Bueno, me pareció muy chato. Pues fugieron, pero no es fugieron, más chato incluso. Fugieron inmensos. ¿Esto qué es? Y la otra técnica son las NASA, que son unas trampas de embudo, en la que un embudo dirige al pez a una cámara y van quedando acumulados dentro de esa cámara. ¿209? ¿Y es hembra, verdad? 122, macho, pues un montón de macho. De muestreo en 80 días. 20.000 kilómetros recorridos. 13 personas implicadas. 23.400 peces capturados. En estas tres cuencas hay varias especies de peces. Hay algunas que son nativas de las cuencas y otras, como ocurre en muchos otros sitios, pues especies introducidas que ha ido metiendo el hombre por su gusto o por descuido. Hemos encontrado hasta 8 especies de peces introducidas. Las especies exóticas tienen diferentes orígenes y tienen diferentes condicionantes para que lleguen. Hay diferentes cosas que pueden impulsar a la gente a introducir especies. La idea que tenemos es que los ríos, esto es lo que trabajamos en el desierto, la introducción es muy reciente, o nos da la impresión de que es reciente, es de las últimas décadas, y que debe estar asociado sobre todo a la pesca deportiva. De hecho, en Marruecos, la administración pública ahora mismo casi que promueve la introducción de algunas especies exóticas como un valor añadido a los medios naturales. De hecho, también se ha hecho en España tradicionalmente hasta hace muy, muy poco eso. Pero si fuese importante el número de especies e introduces una más, aparentemente podría ser bueno, pero no sabemos si al introducirla, qué es lo que, cómo va a cambiar el ecosistema, y eso es arriesgado. Thank you.
Los peces nativos más abundantes en el desierto son los barbos. Barbos del género Lucio barbus, que son los mismos barbos que hay en la península ibérica, que hay en los Balcanes. El nombre barbo viene por los barbillones, que se llaman, que son esos bigotitos que tienen. Cada animal tiene dos pares, tiene cuatro bigotitos. Los barbillones son órganos sensoriales que utiliza para ir tocando el fondo. Son, por lo general, peces, sobre todo asociados al fondo, que se alimentan en el lecho del río. O sea, ya sabemos muy poco de esos barbos concretos, pero bueno, se alimentarán sobre todo de insectos o de materia orgánica que encuentren en el fondo. Hemos encontrado poblaciones de barbos en ríos que son muy salados, que eso es una sorpresa en sí mismo. Ríos que tienen 15-20 gramos de sal por cada litro de agua, que es mucho. Y también hemos encontrado poblaciones de barbos en lugares que es muy extremos desde el punto de vista de la aridez. Sitios que son masas de agua muy pequeñitas, que están muy aisladas de cualquier otro lugar, o bien porque sean surgencias, o bien porque sean pozas permanentes dentro de sistemas de río. En principio lo tomamos como que hay dos especies. Una especie sería la que está en la cuenca del Draa, y la otra especie, que es Lucio barbus pallari, sería la que está en las cuencas del Cis y la del Gir. Lo que llama mucho la atención cuando cogen los barbos del sitio es que son súper diferentes unos de otros. Hemos cogido algunas muestras para hacer análisis genético, intentar ver si podemos relacionar la variabilidad morfológica con variabilidad genética o la variabilidad es solamente ecológica, si se debe a que distintos individuos dentro de la misma especie se especializan en algún tipo de recurso concreto y eso le afecta a la morfología, y simplemente es que barbos diferentes de la misma especie son diferentes, como nosotros somos diferentes unos de otros. Donde las aguas son más frías y rápidas, se esconde un tesoro de la historia natural. En las montañas hay truchas, y son las truchas que llevan más tiempo aisladas que se han encontrado nunca. No hay ninguna población de trucha que tenga un origen tan antiguo como las del Draa. Y de hecho, es incluso posible que puedan describirse como una especie diferente, por el aislamiento que se sabe que tienen. Que eso solamente ocurre con las truchas del Draa. Hay dos poblaciones, las dos son de este linaje súper antiguo, que lleva allí aislado 1,5 millones de años. Pero luego hemos encontrado truchas también en la cuenca del Cid, y que tiene una población muy sana de truchas, es bastante abundante la trucha ahí, pero esas truchas no son de ningún linaje antiguo. Esas truchas son muy parecidas a otras truchas de Marruecos, que son a su vez muy parecidas a las truchas de la península ibérica, por ejemplo, de algunos sitios de la península ibérica. En charcos y ríos salados aparecen dos especies tropicales. Hemos encontrado tilapia. Son especies que están limitadas a la parte más cálida del área de estudio. Entonces, solamente hemos encontrado tilapia por debajo de los 850 metros de altitud. Y la especie que llega a tener esa distribución es Oreochromis aureus, que es la tilapia azul, se llama, traduciendo del inglés, que es una especie que tiene, dentro de las tilapias, tiene un rango de tolerancia bastante grande. La otra especie está todavía en altitudes más bajas, está en torno a 500 metros de altitud, la Coptodon cili. ...48 kilómetros recorridos buscando rastros de nutria. 1.300 excrementos encontrados, de los cuales 554 fueron recogidos y analizados, encontrando en su interior restos de al menos 1.600 peces. Bueno, pues la nutria en el desierto se alimenta principalmente de barbos, que es lo que pensábamos que iba a comer, porque es lo que nos ha aparecido en casi todo el muestreo. Y bueno, una cosa que me ha sorprendido mucho es que se alimenta también de galápago y también de culebras, por ejemplo.
puede comer casi cualquier cosa que haya en los ríos con suficiente biomasa, ¿no? Come cangrejos, come ranas, puede comer incluso insectos. Es un especialista en comer peces, le da igual qué tipo de pez, bueno, en comer recursos que están en los ríos, pero dependen de los ríos. La nutria, la distribución se encuentra como limitada hacia la parte más baja porque son ambientes más extremos, áridos, y hacia la parte más alta porque son ambientes extremos de montaña. Tiene como una isla de hábitat idóneo en las altitudes medias. Seguramente en muchos tramos los peces llegan a desaparecer por completo. Quizá incluso estén años desaparecidos. Si no hay peces no va a haber nutrias. O se van o se mueren de hambre las que hay ahí. Pero luego llueve y otros años son más húmedos y donde es posible las nutrias recolonizan desde otros sitios. Esa dinámica, esa, digamos, aventura de las nutrias que pueden tener que desaparecer y recolonizar, de estar en un lugar extremo para vivir, es parte de lo más interesante. Conocer el entorno es fundamental para gestionar los recursos y satisfacer las necesidades de todas las personas, presentes y futuras. Los científicos tendemos a pensar, pensamos, que el conocimiento, ya solo el mero conocimiento, ayuda a la gente, ayuda a la humanidad. Es decir, que incluso conocimientos que aparentemente no valen para nada pueden ser útiles en un momento determinado. Y eso ha pasado con muchos descubrimientos, digamos, ¿no? Nuestros gobernantes han decidido que el generar conocimiento que no sea mercantil, pues no es importante. Las líneas de investigación se priorizan totalmente, las líneas que van enfocadas a producir un beneficio económico. Que se resume, además, está explícitamente puesto en las estrategias españolas en una frase que es de la idea al mercado. Cuatro generaciones científicas se mezclan con la vida de los peces del desierto. Ha cambiado muchísimo la manera de trabajar, los planteamientos e incluso la idea de nosotros mismos desde que yo empecé ahora. Había tan pocos investigadores en España, la cuestión empezaba que si eras doctor y querías dedicarte a eso, acabaría saliendo una plaza que tú podrías optar a ella y ocuparla, con lo cual nunca me preocupó demasiado el futuro como biólogo. La situación de la ciencia en España cambia muy radicalmente. A partir del 82 hay la decisión clara y un equipo que sienta las bases para hacer ciencia moderna. Ese cambio ocurre con la generación de Javichu y de esa generación, pues una parte, digamos que significativa, pues ha acabado haciendo investigación y son los buenos ahora. Mi trabajo es la mitad del tiempo investigar y la mitad del tiempo dar clase. Es la época de engorde, digamos, del sistema español de ciencia y tecnología. El sistema iba a más, los presupuestos iban a más, siempre por debajo de Europa, pero han ido a más. Esa generación da paso a la de Miguelito Clavero. La generación de Miguelito es la de la desaceleración. O sea, él, que es investigador brillante, ha conseguido un contrato de 5 años, Ramón y Cajal, que es lo más que se puede conseguir, pero tiene muy difícil el futuro. Pero es que ahora, cuando se acaban los contratos, se acaba, hay un precipicio detrás. No hay casi posibilidades de continuación. Entonces, el futuro, pues quizás en otro lugar, con muy pocas posibilidades aquí, o quizás fuera de la ciencia, eso no se sabe. Y ya por fin la cuarta generación es la de los que son estudiantes ahora, que van a tener muy difícil casi cualquier cosa, desde tener becas a, de hecho, poder entrar en el sistema de investigación
y viendo cómo está todo, tienen que tener mucha, mucha vocación y muchas, muchas ganas para entrar por ahí. Mi intención era hacer un doctorado, ahora mismo no lo sé. Entonces, bueno, yo mi futuro lo veo cruzando el charco totalmente, porque me gustaría seguir encaminada a lo que estoy haciendo y me gusta la investigación, pero de momento aquí, nada de nada. Es un tipo de trabajo que te tiene que gustar, porque si no, no te compensaría por el sueldo, por otras finalidades, seguramente no compensaba hacer muchas de las horas que hacemos, pero queremos saber más. De todas maneras, la curiosidad ya está picada, ya una vez que estás picado por eso, de alguna forma o de otra te la apañas para seguir haciendo cosas que pueden ser algo como ciencia. 59 y 46.